Hola amigos, esto es Escalada en Evidencia, no mostramos verdades, sino puntos de vista. Mi nombre es Lina Novoa, hoy estamos acá en Macheta, vamos a poner en evidencia la ruta El Quijote con Dulcinea. Estamos en otra zona de Macheta, el Salón de la Justicia, y estamos acá en este espacio bien bonito, pura aventura, pura altura. Ya más adelante nos van a contar. Nos acompaña Juan Gabriel Soler. Hola, hola. Juanga. Hola, Lina. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Juanga, esta ruta, en una palabra es... Esta ruta es de resistencia. Ok. Y aparte de esta ruta, si podrías contarnos otra que la gente no deje de hacer cuando venga a este parque, ¿cuál sería? Uy, creo que hay muchas, pero en este momento... Águilas en trance, estoy como Águilas en trance. Trabajando esa vía, sí. Bueno, recomendadísima. También nos acompaña Leila Cárdenas. Hola, Leila. Hola. En una palabra, El Quijote con Dulcinea es... Expuesto. ¿Qué otra ruta recomendarías para los que vienen a este parque? Pues hay una ruta que es bellísima, que se ve bella, pero no la he hecho. Se llama El Más Allá. Es de esas líneas que me dicen, oh, qué bonito, para ir a hacer chino suyo. Listo, gracias. Y por último, estamos acá con Elkin de Castro. Hola, Lina. Elkin. En una palabra, El Quijote con Dulcinea. Temor. ¿Temor? Se tembló la voz. ¿Y qué ruta nos recomendarías aparte de esta? Yo estoy de acuerdo con Leila, sí he hecho el más allá. Y es una de las mejores, si no la mejor. Es una vía, digamos que es mixta y tiene todo, es de las mejores. Bueno, recomendadísimo para que vengan y prueben estas rutas. El Quijote con Dulcinea, Juanga, es la historia de... Yo creo que El Quijote con Dulcinea es una historia que se puede contar en tres pedazos. La primera fue cuando vinimos, fue de las primeras vías que se abrieron en el Salón de la Justicia. El primer largo fue la primera vez que vinimos. El primer largo lo abrió Rafael Naranjo con Hernán Wilke y abrieron Sancho Panza. ¿Sí? Ahora se entra por otro lado, que es la entrada de pasajera, pero en ese momento se abrió Sancho Panza. Después, en la segunda avenida, yo vine con Hernán Wilke y abrimos El Quijote, que es una vía, pues es toda la fisura y termina por la derecha. Y esa la, pues quedó cotada como un CC. Y después, más adelante, siempre veíamos como el traverso a la izquierda. Y con Elkin de Castro vinimos y la abrimos. Y creo que ahora es casi, quedó mucho más bonita así de esa forma de escalar. Entonces, creo que ahí es más o menos la historia. Ah, bueno, recuerden que esa es una ruta clásica que se tiene que usar seguros, es distinta de todas las que hemos hablado en los otros capítulos. Entonces también para que ustedes de pronto más adelante nos cuenten un poco. Entonces, ¿tú qué nos podrías contar de la historia de esta ruta, Ley? Pues esta ruta es como la vía más evidente cuando llegas y no hay nada abierto, es la vía que más sobresale de las fisuras. Entonces desde el principio se volvió un clásico, era una vía larga, sostenida y todo el mundo hablaba del Quijote. Entonces pues obviamente yo llegué aquí muy emocionada a escalar el Quijote sin guantes, sin guantes, y hice pataleta, la terminé llorando, con las manos sangrando, así como no, Dios mío, ¿en qué estoy? Y la segunda vez que vine, le dejé un buen rato, y la segunda vez que vine como, bueno, ya había guantes, pero, y vine como con, bueno, a ver si me atiende. Y pasó suavecito, esa vez la hicimos con Dulcinea, pero pues era como, es de mucha resistencia, entonces hay que estar entrenada y hay que estar concentrado y respirando. Y es una ruta muy entretenida, que te permite explorar muchos movimientos en piedra. Pues sí, es fisura, pero también tiene muchos movimientos de técnicos de placa bonita. Y el final es mucha resistencia, si pasas con Dulcinea. Algo para adicionar, de pronto el nombre. Sí, aunque Juan Gabriel casi dijo todo, o sea, toda la historia. Pero para mí, El Quijote de Dulcinea es como la historia del nacimiento de un nuevo parque de escalada, o como llamamos nosotros, escalada madura en Colombia.
es un sitio para prepararse mucho para poder salir a cualquier parque de escalada a nivel mundial, y digamos el Quijote es como la ruta característica que, y que marca esa historia por ser de las primeras vías que se comenzaron a abrir acá en el salón. Lina, ¿puedo complementar algo? Claro. Yo creo que también la escalada en el salón y pues, el Quijote marcó algo nuevo en la escalada, digamos en Cundinamarca, ¿sí? Donde creo que es donde de los lugares más fuertes de escalada en Colombia, que empezaron a salir vías muy largas, vías de más de 30 metros. Nosotros estábamos acostumbrados a escalar en Suesca o en Machita Viejo, 25, 30 metros, y ya nos parecía largo. Empezamos con esa mentalidad, abrimos Sancho Panza, el Quijote y después Dulcinea, y empezamos a ver que se podía hacer en un largo, pero necesitábamos cuerdas más largas. Entonces a partir de ahí, Monodedo empezó a traer cuerdas de 80 metros, porque no habían cuerdas en Colombia de 80 metros, y nos tocó pedirle a Hernán que empezara, y a Mónica, que trajeran esas cuerdas, ¿sí? Y ahora todo el mundo que viene al salón tiene cuerdas de 80 metros. Si no, no pueden medir, pueden hacer varias rutas, pero tienen que tener cuidado porque hay vías que no se necesitan los 80 metros. Sí, perfecto. Entonces, para que quede claro, recomendadísimo, cuerdas más de 80 metros. Perfecto. Bueno, ¿y esta ruta es perfecta para él? Es perfecta para aprender, digamos, la escalada en fisura a alto nivel, digámoslo, no alto nivel, pero sí en big wall. Digamos, es una ruta que puede ser muy similar a un largo en Yosemite o algo así, digamos. Uh-huh. Y digamos, es perfecta para eso. Si tú quieres empezar a aprender a escalar en fisura, a superar el temor, a poner los seguros, a aprender a colocar, a ahorrar seguros, es excelente para eso. Okay. No creo que sea el sitio para venir a aprender a poner seguros. Yo me iría a otro parque personalmente. Acá sí es una escalada madura. Es buena para entrenarse, para hacer cosas afuera, sobre todo porque el asegurador en la mayoría de vías acá no te ve y tú estás solo. Y que pues cuando estás en pareja, generalmente ese es como el plan, tú estás allá, solito. Bueno para eso, buen entrenamiento. Yo creo que el Quijote también es una vía para aprender a escalar rápido y aprender a ponerse pocos seguros, porque es una vía tan larga que con un rack tienes que llevar un poquito, un rack bien completo con seguros a veces dobles. Y por más que lleves seguros dobles, tienes que dejar runouts y escalar rápido, porque si empiezas a poner seguros cada metro, te cansas y te va a tumbar la vía. Entonces toca poner los seguros, quedan muy bien puestos en el Quijote. Sin embargo, yo creo que la escalada en arenisca hay que poner los seguros como stoppers, siempre acuñados. Es lo que creo que la experiencia que he tenido en la vida de escalada en arenisca. Y es darle, escalar, dejar el freno debajo de los pies y seguir, dejarlo un metro y poner el otro, porque si no te tumba, porque hay momentos que hay crux y no puedes parar. Ok, vamos a ver, descansar también. Aquí uno aprende a descansar, ¿vale? Aprovechar los descansos que encuentras, sí, hay que aprovecharlos porque es una vía bastante resistencia. ¿Le cambiarían algo? Yo le cambiaría un bloque que está que se cae, que es un poco peligroso, tiene una X, no se puede usar. Pero es importante, lo pegaría. Tiene una X actualmente, lo pegaría y lo quemaría. Lo que pasa es que no lo hemos quitado porque nos da miedo destruir la casa que está allá abajo. Pero sí le cambiaría eso, es un trabajo que tenemos pendiente por hacer. Hay en la mitad de la vía hay un bloque pues bastante grande que tiene una X, no lo vayan a coger, porque y si lo cogen y se les va, no lo suelten. Échenlo en la talquera. Pues avisar bien, señalizar esa parte. Sí, está señalizada. La X no escójase de esto. La X no se coja. Ay, yo quiero hablar de una cosa. Dulcinea también es interesante, que uno viene en una fisura y termina la fisura y uno ya viene muy cansado y de repente se encuentra con un traverso de deportivo y que le va a pedir y le va a pedir. Y si uno se va por esos bolts. ¿Ese sería el cruz para ti? Para mí sí, en este momento para mí ese es el crux. ¿Para ustedes? Sí, también. Pues el crux es, para mí el crux es variado, digamos, la gente que escala bien en fisura puede subir, digamos,
fácilmente la primera parte. A mí también me cuesta mucho más arriba, porque uno ya, digamos, va bastante agotado y los últimos tres volts son continuos. Digamos, cambia la vía completamente, ya no es fisura, sino es una vía extraplomada en fisura, extraplomada en deportivo. Y pues ya va uno agotado, pero también hay dos crux abajo en la fisura que puede tumbar a la gente, ¿no? Yo creo que el crux más marcado, hay dos, lo que dice Elkin. Es uno, después de la X hay como una fisura que se ensancha y es de palmas. Y entonces, y ahí hay un run out, también es cabezona y te toca escalar porque tampoco tienes, no hay pies, te toca encontrar un pie en la fisura y el otro medio en slap. Y después, en la segunda parte, ya casi llegando al techo, hay un momento que te quedas como empotrado y no sabes, no te entran los empotres y te toca salirte y escalar en bávaro. Salirte y escalar en bávaro. Y yo creo que ese es otro crux, porque estás tan, tan alto y soltar los brazos y ponerte en bávaro, creo que también eso marca, es cabeza y claro que tienes un seguro muy bueno, que eso sí ayuda. Vale, bien. ¿Alguna recomendación así rápida para escalar, la seguridad, de seguros, de la cuerda? Lo que dijo Juanga, es para escalarla rápido y se pone más bien pocos seguros. Sí, además. Y además tiene la posibilidad de poner muy buenos seguros. Son generalmente runouts, pero son básicamente como el número de seguros. Hay que llevar un rack completo. Más que todo, es más, un juego doble, si puede, de camalos. Stoppers no se ponen casi. De pronto arrancando si quieres, pero más que todo es llevar un juego doble de camalos. Para empezar, ¿no? Ya después, pues uno a medida que la va conociendo, pues ya puede reducir a un rack únicamente a un juego de camalos. Pero iniciando es bueno llevarse dos. Yo recomendaría llevar dos verdes, o sea, .75. Y dos rojos, uno de camalos. Eso sí es fundamental, porque si no vas a sufrir. Bien. Y por lo menos 21 cintas. A tenerlo en cuenta. Bueno, 11D, 12A, 12B. A ver, Leila. 11C. 11D, C. No sé. No sé. 12A. 12A. ¿Con Dulcinea o sea? Sí, en mi concepto yo creo que la parte de la fisura puede ser 11B, 11C, y lo que le mete el 12A es el final, la parte deportiva. De resistencia. Sí, yo creo que, bueno, yo hoy la hice, le puse los seguros, y la vía, siempre hemos tenido el grado que lo hemos marcado como 12A, sin embargo, poniendo seguros, yo la sentí dura. Yo estoy. Eso que yo le bajo todas las días. Como, hoy casi le pongo 12. Yo te veo como. Pero gordito. No, es 12. Es 12. Es 12. Y ese es el aquí está 12. Viste tú el cambio. No, pero siempre ha sido 12. Y yo creo que está bien el grado. Bueno, bien, listo. Para terminar, ¿cuántas enes? ¿Cuántas? Yo, 6. Lo mejor. Yo le pongo 5 top. Sí, las 5. Sí, es clásico. Es un clásico del salón. Clásico de o sea, uno tiene que venir al salón y si quiere escalar fisura, móntese a. Cuando salga. O sea, de rutas clásicas de Colombia, es, o sea, los clásicos que hay que venir a escalar. Y los que han venido al salón y no han hecho el Quijote con Dulcinea, no han venido. Sí. Así que a probarla. Sí, es de las mejores, si no es la mejor, yo creo. Bueno, pero con el más allá. Gracias. Ver, ¿algo más que quisieran contar? Recuerden que es un parque donde ustedes, los superturistas, pues han abierto un gran espacio y de diálogo también con los propietarios de los terrenos. Hay que cancelar un costo para entrar, hay que tener cuidado también dónde dejan los carros y siempre estar en comunicación con la comunidad. Bueno, felicitaciones, qué gran trabajo, muchachos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Lina, bueno, amigos, esto fue Escalada en Evidencia acá en Macheta, el Salón de la Justicia. No mostramos verdades, sino puntos de vista. Chao. Chao. Hasta luego. ¿Algo más que sí, yo sí quiero.
Bueno, mira, aquí tenemos la guía. Esta guía la hemos hecho, creo que todos, yo la diseñé, pero creo que ha sido un trabajo en equipo, como toda esta apertura del salón. Yo creo que lo más bonito del salón es que ha sido una apertura en familia, ¿sí? Como que, y que de hermandad, que nos ha unido abriendo. Y aquí realmente aprendimos mucho. El salón para mí ha sido como una gran escuela. Yo creo que para Elkin también ha sido como, nos hemos vuelto como, hemos afirmado un poco la escalada. Igual siempre faltará, pero a nosotros nos ha hecho madurar mucho este salón. Lo queremos mucho, lo respetamos. También hemos hecho lo que dijiste, Lina. Hemos hecho, ha habido problemas con la comunidad al principio. Entonces nos tocó hablar con ellos y poner unas pautas. En la guía hay un protocolo, yo creo que es importante, donde dice que, dónde hay que pagar un parqueadero a la gente de la comunidad. Hay que entender que esto es una propiedad privada, que esto no es público, entonces hay que respetar. Y hay que pagarle a María del Carmen los 3,000 pesos para escalar. Es importante, yo creo que en el protocolo, leer las... Esto es una escalada, yo creo que es tan alto que es delicado. Un accidente aquí puede ser grave. Sí, la bajada porque estamos... Nosotros la escalamos, la subimos en 40 minutos la caminada, pero es muy pendiente, ¿sí? Y una bajada de aquí puede ser muy difícil. Hay una camilla donde uno parquea, si llega a haber algún accidente, donde la tiene Inés y Anita. Pero entonces yo sí recomiendo que si van a venir a escalar aquí al salón, o que vengan con alguien que tenga una experiencia buena de escalada, y si no saben escalar mucho, prefiero que... Es mejor es que escalen en lugares un poco más seguros. ¿Dónde podemos conseguir la guía? Bueno, en este momento se agotó la guía. Está agotada. Pero pronto va a salir una guía nueva, porque ya hemos abierto otras vías, nos están haciendo falta unas aperturitas. En este momento hay 71 vías con variantes y yo creo que pronto, en un par de meses, ya va a ser una guía nueva.